escuchó en un viaje, la escuchó en la radio. Y eso te dio una buena cumbia. La melodía se presta. Entonces cuando regresan para acá, para Texas, le pusieron letra en español y yo hizo los arreglos de Eli y la grabamos. Y entregamos la cinta ya lista para un nuevo disco compacto a la disquera. Entonces la disquera, la primera imprenta que hacen son de 500,000 de discos. ¿Okay? Son los primeros que van a salir para las tiendas. Pues de repente nos damos cuenta que la escritora, Chrissy Hynde, dijo, mi canción no quiero que nadie la use, que nadie la traduce en ningún idioma. Imagínense, ya tienen 500,000 de discos listos ya para ir para la tienda. Entonces, tuvo que entrar los gerentes grandes de la disquera, porque toca la casualidad que Chrissy Hynde, la editora, es Emmy también. So, tuvieron que hacer un poquito de... Y te aseguro que ahora Chrissy Hynde debe darle gracias a Elena, que se grabó la canción esa, porque ha recibido mucho dinero de ella.